Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes con el amor. Con Pablo Baigorria, en un día soleado, la recuperación de un espacio que se ocupó para la tortura durante la dictadura genocida en Argentina, el D2, hoy pasa a conformarse un espacio de la memoria en este lugar, y estamos con una de las integrantes de Hijos que nos va a comentar más o menos cuál es la importancia de este espacio para la memoria. Buen día, Paula. Hola, sí, es súper importante lo que está pasando, es un hecho histórico. Mendoza va a tener por primera vez un espacio para la memoria, una lucha y una reivindicación que venimos pidiendo todos los organismos de derechos humanos y venimos trabajando inclusive para que esto sea realidad hoy. Recordemos que el 24 de marzo del 2014 el gobernador anunció que iba a entregar el D2, pero nunca se cumplió. Entonces, bueno, eso finalmente se va a cumplir ahora y estamos muy contentos. El D2 hay que recuperarlo, cambiar. Recordemos que acá pasaron un montón de compañeros que fueron torturados, que fueron asesinados y que están desaparecidos. Es muy importante estar hoy acá, recuperar este centro clandestino de detención y que toda la sociedad sepa qué pasó en este lugar, qué pasó en la dictadura. La idea de que el ex D2, le vamos a decir así ahora, funcione como un espacio de la memoria, como un espacio cultural donde la sociedad pueda venir, entrar, saber qué pasó. Y bueno, es como te digo, estamos de fiesta porque, bueno, es un hecho histórico lo que está pasando. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas, el fin de siglo. ¿A cargo de quién va a quedar el nuevo espacio de la memoria? Mira, depende. Hay una comisión directiva que se ha armado, que es la que ha presentado el proyecto de refuncionalización del D2, que está compuesta por integrantes de todos los organismos de derechos humanos, por representantes, un representante de la provincia, uno de Nación y uno del Comité contra la Tortura. Además de Hijos, familiares, expresos, madres, todos van a tener representación en esta mesa directiva que va a ser la que va a llevar adelante la tarea del D2. Una cosa muy importante que nosotros estamos pidiendo es que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de Sitios de la Memoria, porque eso implicaría esto, cómo va a estar formado, si va a tener o no un presupuesto. Este lugar es enorme, imagínate que sin presupuesto nosotros militamos, pero bueno, hay que llevar adelante un lugar así sin presupuesto, por eso es que estamos pidiendo la adhesión a la Ley Nacional de Sitios de la Memoria. Mi nombre es Ángela Urondo Raboy, estuve secuestrada en este edificio cuando tenía 11 meses de edad y siempre fue un sueño que pudiésemos entrar y convertir este espacio en otra cosa que no fuese un símbolo de represión, que tuviese que ver con la construcción de la memoria. Así que bueno, acá estamos a punto de entrar a encontrarnos concretamente con esa memoria inmadura de la infancia. Bueno, ese sueño es algo que tiene que ver con el horror, ¿no? Es una reacción que el cuerpo... Perdón. Bueno, vamos a festejar este día. Sí, hay que festejar y invitamos a los que quieran venir a visitar esto, que bueno, ya cuando empiece a funcionar, que vengan, porque es la idea, ¿no? Que quede abierto para la sociedad, no es que sea un lugar donde solo sea para los organismos. La idea es que sea un lugar donde pueda llenarse de gente, llenarse de alegría y cambiar la impronta que supo tener este ex centro clandestino de detención, ahora centro de la memoria o espacio de la memoria. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias. El dolor no ha matado a la utopía, porque el amor...
ahora es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas. Enecio Villegas, presente. Y el cuerpo de Francisco Urondo, presente. Porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. ¿Por dónde tú vas? ¿Por dónde tú vas? El fin del siglo anuncia una vieja verdad.